A pesar que el tiempo esté un poco tonto, ya empezamos a tener días de sol y días de playa, con lo cual empezamos a sacar todo lo que tiene que ver con el verano, el bikini, las cremas solares, las toallas. Entonces, lo que os voy a enseñar en este vídeo es un poco mis esenciales para un día de playa, qué es lo que llevo dentro de la bolsa, qué bolsa llevo y bueno, un poquito todo. Así que vamos a empezar. Y la bolsa que utilizo este año es esta. Es una muy grande y a mí se caben muchísimas cosas. Pone Love Pink y por detrás también. Pone Pink, es toda rosita y es buenísima, la verdad se cabe mucho, o sea, todo lo que tengamos que llevar dentro de esta bolsa cabe. También tiene una asa larga, ahora no la llevo puesta, pero también si lo queréis porque resulta más fácil, más cómodo, también pues lleva el asa larga para que la podamos cruzar. Y bien, vamos a empezar. Yo a la playa suelo ir muy cómoda y muy sencilla. Lo primero que suelo ponerme siempre son unos shorts, y os voy a enseñar unos que son de Zara de este año, pero no sé si aún estarán en tienda, es posible que sí. Son muy normales, pero vamos, es más que nada para que veáis el estilo de ropa que llevo. Y alguna camisetita o bien básica o algo con algún estampado gracioso veraniego, como esta. Y como no puede faltar, son las chanclas. Y siempre suelo usar las hawaianas, más que nada porque me evita romperme la cabeza en qué zapatos tengo que comprarme, qué chanclas voy a comprarme este año. Ya prefiero comprarme esto, invertir un poquito más y ya me duran, la verdad es que muchísimo. Tengo varias y me duran muchas temporadas, así que normalmente siempre suelo usar estas. En cuanto a bikini, este año me he comprado un par. Y la verdad es que son muy monos. El primero es este, que es a rayas blancas y azules. Tiene dos lacitos aquí, con lo cual permite ajustártelo un poquito más. Yo tengo predilección por los bikinis que no llevan tirantes, más que nada por las marcas, pero bueno, este lo lleva, con lo cual en algún momento que te vas al agua, a lo mejor es un poco más peligroso, te lo puedes poner. Vale, aquí lo veis mejor, con los tirantes que se pueden sacar, y por aquí lleva todo este de silicona para que se te adhiera mejor a la piel. Así que nada, este es uno de los bikinis que me he comprado este año. Y el segundo es este. Además me parece un color muy gracioso porque es un color crema con las puntadas en un color un coral bastante flúor. Y la parte de arriba sí que tiene tiras, pero es que me pareció súper original. Es este de aquí. Es que aparte del color, también hay varios colores, pero es que este color me gustó mucho porque yo creo que destacará mucho más. Y tiene un par de tiras de volantes que me hace que, no sé, que este bikini sea pues muy gracioso. Lo siguiente que hay en la bolsa es el neceser, que es este de aquí. Está hecho de un material que si lo mojas no va a pasar nada. Y bueno, realmente esto se puede usar tanto como neceser cuando vas de viaje como para la playa. Pero bueno, yo de momento lo voy a usar para la playa. Porque lo abrimos, la parte de arriba tiene una cremallera y es transparente. Y por la parte de abajo se puede quitar, ¿vale? O sea, si lo queréis porque no hace falta o queréis usar esto pues como neceser para el maquillaje, por ejemplo, lo puedes usar y tenerlo independiente. Pero bueno, en un principio yo lo voy a dejar así. Bueno, como crema solar un año más me he comprado la de Avène, es de protección 30 y es para pieles acnéicas. Yo la verdad es que cada vez tengo la piel menos grasa, pero en cuanto a crema solar se refiere, prefiero utilizar esta porque cada 2-3 horas me la voy renovando, prefiero que sea para pieles grasas. La verdad es que estoy encantada con esta crema, me funciona genial y voy a seguir utilizándola. Una vez que has aplicado se absorbe enseguida y no te deja la piel nada pringosa, parece que no lleves crema, es una pasada. La de cuerpo me he comprado la Hawaiian Tropic. El año pasado me compré también de esta marca, pero otro tipo, así que bueno, cada año intento cambiar. Esta marca me encanta, huele genial, también es de factor 30 y esta crema también te hidrata. Como ya os he comentado varias veces, yo tengo los labios muy muy sensibles y me los quemo con muchísima facilidad, con lo cual yo siempre llevo pues cualquier tipo de cacao, este es específico para el sol, pero bueno, se podría poner cualquier tipo de cacao mientras pueda protegerte del sol, porque la verdad es que es muy importante, a veces nos olvidamos, pero la piel del labio es muy sensible, es muy finita y es una de las partes que debemos proteger más. Muchas veces se nos pasa, al igual que las orejas. La mayoría de las veces nos ponemos crema pues, por todo el rostro y nos olvidamos el cuello, las orejas y los labios. Y son tres de las partes más importantes que debemos proteger del sol. Ya que estoy hablando de esto, también comentaros que, aunque ya lo sepáis, pero bueno, a modo de recordatorio, la crema solar se va a aplicar entre 20 y 30 minutos antes de la exposición solar y renovar cada 2-3 horas. Es muy importante, cuando salgamos del agua hay que volverse a poner crema. A veces tenemos dudas de qué factor tenemos que usar. Este es un factor de protección 30, con lo cual me va a proteger durante 300 minutos. Siempre tenéis que multiplicarlo por 10. Pero aunque sea 300 minutos, no esperéis a los 300 minutos, sino que cada vez que salgamos del agua se aplica. A las 2 horas se aplica. Entonces, más que coger una protección 50, es mejor usar una entre 20 y 30, pero aplicarla cada 2-3 horas. Eso es lo más importante.
y como mínimo habría que usar un factor de protección 15. Pues me suelo llevar algún tipo de crema hidratante. Ahora mismo esta es de The Body Shop, que es de coco, creo. Sí, esta es de coco, que huele súper bien. Y a lo mejor es que tenemos zonas un poquito más secas del cuerpo o algo, pues con el sol se resienten. Y para no quemarnos y antes de llegar a casa, porque a lo mejor vamos a tardar más tiempo, pues prefiero llevarme algún tipo de crema pues para poder hidratarme antes. Si abrimos uno de los accesorios, lo que me voy a encontrar son cosas para el pelo. Para mí es súper importante porque yo con el pelo largo lo primero que hago es tirarme el pelo para atrás, hacerme un moño, recogérmelo con pinzas. Vosotros me veis por la playa y voy a ser lo menos glamurosa que existiré, porque cogeré esta pinza, me voy a recoger el flequillo, me lo pondré aquí con un moño mal hecho. O sea, es que yo prefiero la comodidad antes de la divinidad. Luego también suelo llevar unos cascos porque siempre me llevo el móvil, así que para escuchar la música o algo, pues en los ratos muertos o alguna revista, pues me llevo los cascos. En el otro neceser lo que llevo es un espejo, porque ¿quién no se lleva un espejo a la playa? Para mí es súper importante llevar el espejito. Y bueno, es cualquiera que tengáis por casa, esos que nos ponemos en el bolso, pues bueno. Algún tipo de cacao extra, pero a lo mejor con un poco de color. Este es de The Body Shop, sabe a fresa. La verdad es que fresa frambuesa, sabe súper bien. Bueno, huele súper bien y da un ligero toque de color, muy poquito, ¿eh? Entonces, pues si se me acaba el cacao que llevo, o pues si voy a tomar algo luego, o la comida o algo, pues me pongo esto y ya está, me protejo del sol y aparte pues da un poco de color. Y por último, a lo que me estoy haciendo muy adicta es a los body sprays, y la verdad es que me encantan. Este es el segundo bote que utilizo de este, que voy a temer cuando se me acabe, porque huele súper bien. Y este fue un regalo que nos dieron en la BeautyCon 2013 en Londres, y cuando se me acabe no secaré, buscaré otro, pero es que este olor concretamente me gustaba muchísimo. Y este pues me lo pongo o para irme a dormir, que me relaja mucho, y esto es muy cómodo para cuando te vas de la playa, te echas un agua para sacarte la sal, te pones esto y te quedas como muy fresquita y muy relajada. Así que estoy últimamente, ya os digo, muy adicta a este tipo de sprays. Otra de las cosas que suelo llevar, pero en este momento no lo tengo porque se me ha acabado, es el agua de avena. Para refrescar la cara y el cuerpo mientras estás tomando el sol, creo que va muy bien. No nos podemos olvidar del agua, es súper importante. Igual que llevéis una botella, que llevéis algo así, lo que sea, pero es muy importante que llevéis agua para hidrataros durante el día. También suelo llevar un neceser como estos. Y lo que llevo aquí son, en primer lugar llevo las gafas, que os enseño cuáles uso ahora. Estas me las compré ya hace ya un par o tres de años. Son polo, son así, y estas me encantan. Entonces voy a usar este tipo de neceseres pues para poner las gafas, el móvil y el dinero. Suelo llevarme monederos como estos. Esto es de silicona, que va súper bien porque no se estropea. Lo abres aquí y pones pues el dinero que te haga falta. O este de aquí, que es lo mismo pero de piel. Y pues bueno, pues lo mismo, pones el dinero, no te cabe nada más, solamente pues las monedas o algún billetito. Y así si lo pierdes, pues mira, no pasa nada, se estropea, pues bueno, no es tan drama como perder el monedero entero. No puede faltar la toalla, así que mi toalla es esta. Ahora os enseño un poquito. Es esta toalla tipo pareo, pero que es toalla. Pero la verdad es que es genial, es grandecita, se seca súper rápido, que esto es lo más importante, porque odio estirarme que la toalla esté mojada, es que no lo puedo soportar. Y ya como último, pues muchas veces estamos en la playa pues a lo mejor desde la 1 hasta las 8 o 9 de la noche, porque se hace tarde, porque también apetece, a mí me encanta estar en la playa hasta tarde. Así cuando el sol ya se aleja un poquito más, que puedes pues jugar a cartas o puedes, no sé, hablar un poco tomando algo, pues estos momentos me encantan. Así que siempre suelo llevarme alguna cosa que te abrigue, porque durante todo el día con tu piel al sol, al final, aunque no haga frío, pero con el viento y todo, pues te refresca un poco más. Así que suelo llevarme algo finito, pero de manga larga, que esto es una sudadera muy finita con capucha, que abriga lo que tiene que abrigar, y la verdad es que te hace la función esa de cuando tienes así un poquito de rasca, ¿no?, que decimos, pues te aparta un poco. Y también ya para rematar, el gorrito, porque nunca sobra, porque siempre va bien llevar el gorrito para taparte el sol, para simplemente por estética, pues el gorrito siempre va bien. Así que no es algo que me lleve siempre, con lo cual no es un esencial, pero sí que es algo que me suelo llevar. Os dejaré el link del vídeo por aquí abajo para que veáis cómo lo hice, si no lo habéis visto ya. Y bueno, esto es todo. Así que nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya servido. Cualquier cosa ya sabéis que me podéis comentar aquí abajo. Y nos vemos en el próximo vídeo.